Buenas, ¿cómo estás? Y llega el día jueves, ya estamos a 20 de octubre. De a poquito vamos avanzando, vamos a empezar a cerrar el mes número 10 del 2022 y también vamos cerrando esta semanita. Y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país, si continúa la humedad, si continúa el tiempo inestable para algunas provincias o si finalmente vuelve a aparecer la primavera, si las temperaturas vuelven a ser acordes a esta estación que estamos transitando. Bueno, vamos a tener de todo un poco en este día jueves en Argentina, como vemos, cielo parcialmente nublado para algunas provincias, despejado para otras, lluvias que van a aparecer también y tormentas, como vemos, en el norte del país. Y ahí es donde vamos a comenzar. Comenzamos por el noreste litoral con nubosidad variable. Vamos a tener la presencia del viento sur y hay alerta por tormentas para este sector del país. Las mínimas que van a ser de 14 y 15 grados, máximas que van a llegar a los 21 y 22. Lluvias, chaparrones, tormentas eléctricas, como decíamos, pueden aparecer en el norte argentino. Si nos vamos para la franja central, nos vamos para la región central. Bueno, vamos a tener viento del sur también, cielo parcialmente nublado, aumento de nubosidad para la mayor parte de la región, el solcito que va a aparecer un poco más comparado con días anteriores, pero continúa la inestabilidad tanto en la madrugada como en la tarde. Córdoba puede tener algún evento aislado y también tiempo inestable para Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y también la parte este de la provincia pueden tener tiempo inestable y hay alerta por tormentas para el norte de Santa Fe, así que atención con este dato. Mínimas que van a ser de 8, 9, llegando hasta los 15 grados. Repunta un poco la temperatura para la tarde con el solcito. Máximas que van a llegar hasta los 27. Cielo despejado, mucho más estable para la región de Cuyo. Sol a pleno como vemos en el mapa. También vamos a contar con viento sur. Mínimas de 11 y 12 grados. Máximas más acordes a la primavera. Vamos a llegar a los 26, 27 y 28. En cuanto al noroeste del país, también vamos a tener viento sur, la nubosidad que va a ir variando con el transcurso de las horas. Podemos tener algo de inestabilidad en la franja central, mínima de 9, 10 y 11 grados. Repunta la temperatura también para la tarde. Vamos a llegar hasta los 28. Finalmente, para la Patagonia, viento del oeste, nubosidad variable. Podemos tener tiempo inestable hacia el oeste en zona de cordillera, como también en el extremo sur, donde algunas nevadas pueden aparecer en Chubut, Santa Cruz y también Tierra de Fuego hacia el oeste. Y después la inestabilidad ya para la última parte del día también se puede hacer presente en el norte de la región como también en la parte central. La provincia de Chubut, como vemos en pantalla, puede tener algunas lluvias y lloviznas en la última parte del día jueves. En cuanto a las temperaturas, mínimas que van a ser de 4 o 5 llegando hasta los 13 grados y las máximas que van a llegar tan solo a los 10 y 14 en el extremo sur, 16 grados para la parte central y 21 y 25 para el norte de la Patagonia. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también recordá, nos podés seguir en todas las redes sociales bajo el mismo nombre. Muchas gracias, hasta la próxima.